Año que no trabajo, nada de trabajito. Preferible decir, me tocó la Navidad trabajar, pero que hay camellos, ¿sí o no? Pues bienvenido, soy el Tripas Dani Tres Palacios, que lo sigo acompañando a usted. Y a mi lado, en esta primera parte del cartel paranormal, el Monseñor Andrés Tirado, que cuando viene el padre es interesante el tema de preguntarle cosas. Cosas precisamente sobre la religión, sobre el Vaticano, la iglesia, pero también cosas sobre exorcismos, brujería, diferentes rituales, porque él también maneja todos estos temas. Entonces es interesante la noche para abordar sus preguntas. Los que quieran hacerle una pregunta, numeral cartel en vivo, por favor, numeral cartel en vivo. Muchas gracias a los que en la cuenta de El Libro del Cartel en Instagram, en nuestra última publicación, han puesto sus mensajitos de Navidad o algo, donde aparece Robles, el viejo Esteban, Laguna, Xavier, Daniel. Muchas gracias a los que han dejado sus comentarios ahí en esa última publicación. Ahí también pueden dejar la pregunta para el padre en esta noche si lo desean, y en Facebook en el grupo del cartel paranormal. Monseñor, ¿cómo me le va? Bienvenido. Muy buenas noches a todos, aquí viniéndolos a acompañar. Ya pasamos la celebración, la conmemoración de la llegada del Salvador, de Manuel, del Dios con nosotros. Eso quería hacerle precisamente esa preguntita que alguien me la hacía aquí, padre. ¿Qué religión o qué religiones celebran el nacimiento de Jesús y celebran, pues, no, la Navidad el pasado 24, amanecer 25? Y alguien me decía eso, oiga, ¿naces el 25 o el 24? El 25. Sí, a las 12. Que es cuando que la gente ponga el niño, bueno, Dios, no, en el no pesebre. Es que, no es que nace, sino que lo conmemoramos de que él llega al mundo, porque la vez pasada hablamos de que él no nació el 24 ni el 25 de diciembre, pero por el calendario que se organizó del Imperio Romano, hablamos de que la transición del 12, del 24 al 25 a las 12 de la noche, pues es, decimos, y por eso es que en ese momento se cena, se felicita, se dan los regalos. A la medianoche. Pero claro, o sea, uno diría el 25. 25, creo que claro, es la medianoche. 12 de la noche pasando, 12 y un minutos, el 25. O sea, diría uno, la Navidad es el 25. El 25, claro. Y Monseñor, otra pregunta que veis sobre la Navidad, que... ¿qué religión o qué religiones que usted sepa celebran eso ese día? No, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Anglicana, iglesias independientes, iglesias reformadas, algunas comunidades también evangélicas o cristianas han tomado esa misma fecha. Pero por ejemplo, para los ortodoxos y los coptos y otras líneas de también cristianas católicas, ellos celebran en marzo, abril. Y la Semana Santa para ellos es en otra fecha, no es en la semana, en marzo, abril como nosotros. Sí, cambian las fechas ahí. Sí, señor. Pero lo que la vez pasada hablamos, ¿realmente en qué fecha llega Jesús al mundo? Es sí, no, imposible, ¿no? Hasta el momento no hay algo así con pruebas contundentes. No hay. Dicen los especialistas, los investigadores arqueológicos, que a finales de marzo. Pero han habido algunos acercamientos de fechas, pero... la fecha y la hora exacta no se conoce totalmente. Nada, ok, muy bien. Sí, ahí sí, como siempre hemos dicho, cada religión tiene su derecho a celebrarlo cuando quiera. Sí, usted no puede entrar a pelear, a decir, pero ¿cómo así si Jesús no nació en ese día? No. Y es que la Iglesia nunca ha dicho que nació en ese día. Lo que pasa es que popularmente lo asociamos. Ok. Que fue ese día, pero no nació ese día. ¿Qué pasa? Que con el cambio del calendario juliano, el gregoriano también, cambiar esa fecha era muy importante, el sol invicto, la fiesta del sol, y ahí es cuando deciden, bueno, vamos a cambiar esta fecha que es para los paganos tan importante, y pongámoslo como es el nacimiento del sol, lo vamos a poner como el nacimiento de Jesús, porque necesitamos una fecha para darle esa celebración, ese homenaje de la llegada de Jesús al mundo. Igual la Sagrada Escritura empieza sus relatos siempre con la llegada, la mayoría de los Reyes Magos, como hemos hablado en el programa, que Jesús, el ángel llega a la Virgen y le anuncia que va a ser la llena de gracia, y entonces después el momento tan importante que es cuando nace Jesús y llega todos esos fenómenos que hemos visto en la Sagrada Escritura. Otra pregunta que hacen aquí con el numeral cartel en vivo y es interesante. Así como no sabemos puntualmente la fecha de nacimiento de Jesús, ¿sabemos la fecha exacta de su muerte?
No hay, se sabe que fue un viernes a las 3 de la tarde, eso sí está registrado. El año se dice que es el 33, pero hay unos que difieren exactamente porque lo que sucede es que en el cambio del calendario se empieza con Jesús antes, se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces sería el año 1, sería el año 1 de Jesús, o 0 cuando él nace, digámoslo así. Desde ahí, digamos, cronológicamente empiezan a armar los calendarios, pero como no se sabe exactamente en qué momento él nace, en qué mes nace, pues todo lo demás es también muy... no hay una fecha exacta, o sea, año exacto. O sea, padre, realmente uno cuando habla de Jesús, si puedo generalizar, todo es un misterio. Es un realmente, misterio. Realmente, o sea, cosas puntuales, porque hasta muchos dicen, no, y bueno, y la juventud, no, el hombre se habla por al niño y después de los 30 y pico y algunos milagros, pero realmente... Con el pasar de los tiempos y fechas y todo eso, me imagino, libro tras libro, los que lograron de pronto hacer algo de biografía, todo eso se fue modificando, cambiando, hasta el punto que hoy en día decimos, muchos creen en la existencia de Jesús, lo que hizo, pero datos puntuales y con fecha y todo eso es un misterio. Sí, aunque sí hay escritos donde dicen, nació y murió. Uh-huh. Lo que pasa es que en la antigüedad las fechas de nacimiento y de muerte eran muy relativas. No le daban tanta importancia como ahorita. Entonces, el año de nacimiento de Moisés y de la muerte de Moisés, no se sabe. Se sabe que murió ya viejo y que no alcanzó a llegar a la tierra prometida, murió antes en el desierto. Pero así hay muchas fechas, aunque hay pruebas arqueológicas que sí vivieron, existieron, pero exactamente como nosotros lo manejamos, que eso ya es una visión occidental. Nació a las 2 de la mañana el 12 de diciembre, por ejemplo. No, eso es muy poco, ya después de los siglos y con el Imperio Romano, ellos sí empezaron a darle importancia a las fechas. Entonces, usted nació tal día, tal hora, es importante registrarlo. Pero antes, en la antigüedad, no. Y es más, mire, en la iglesia hay muchos santos. Cuando usted ve una biografía de un santo y le dice, mire, nació en el 400 y murió en el 450. ¿Eso es falso? Y le ponen un signo de interrogación. Ok. Quiere decir de que posiblemente murió en el 450. O sea, una prox. Exacto. Pudo ser 10 años antes, puede ser 5 años después. Entonces, hay unos que sí son muy concretos y le dicen, mire, ella vivió Santa Fulanita de tal. Del 300 al 350, exacto, y murió en tal lado, nació en tal lado y la familia. Pero hay otros que no tienen ese aproximado. Y supongo que es similar, digamos, con el caso de María, José. Claro, total. Todo eso es un misterio, realmente fechas concretas y puntuales. Exacto, no hay un registro exacto del día y la hora. Pero sí de que existieron. Mire que van saliendo preguntitas así interesantes de esta época y relacionadas con Jesús y todo. Acá dicen, padre, ¿cómo murió María y cómo murió José? Bueno, José se dice que él murió, él tenía, ya era viejo, ya era maduro, ya era un viejito como de 73 años cuando uh-huh. conoció a la Virgen. Que eso durara, eso era... Bravo, ¿no? Eso era un milagro, porque... No, la mayoría 30, 40, 50 años. Y eso, años, porque y usted eso. Sí le daba apendicite a los 15 años, chao. Chao, ¿no? Tantas enfermedades... Y no solo enfermedades, sino la violencia que se vivía en ese tiempo. Y épocas donde había mucha sequía y muchas inundaciones y se aguantaba hambre. Entonces muchos no llegaban a los 30, 40, 50. O sea, el que llegaba a 70, 80 años era muy afortunado. ¿Y de María qué se dice? No, que tiempo después de que ella se fue con los discípulos a misionar, que ella murió y fue llevada al reino de los cielos. Entonces ahí viene el dogma de... la Asunción de la Virgen y bueno, todo la parte de Mariología, se llama esa materia donde se habla y se especula sobre la Virgen María. Lo que se sabe es eso. Bueno, muy bien, pues es el Monseñor Andrés Tirado esta noche respondiendo a sus preguntas, lo que quieran preguntarle acerca de precisamente la religión, la brujería, los exorcismos, rituales para fin de año. Les voy a dar una línea a la que pueden llamar: 031 232 2124, 031 232 2124, o si les queda más fácil en redes sociales con el numeral de hoy, cartel en vivo.
numeral cartel en vivo. Aquí hay una pregunta acerca de brujería, padre. Dicen, ¿cómo hago para arrancar el año y de pronto protegerme de brujería a lo largo de todo el siguiente año? Muy importante la oración, muy importante el buscar a Dios. Y no solo podemos tener varias rituales, digámoslo así, o varias ayudas para el inicio del año, sino que todo el año usted tiene que estar en oración y tiene que estar buscando a Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos, no, yo solo hago esto y ya todo el año voy a estar protegido, y eso no es así. O me colgué un santico y ya. Y ya, y con esto ya soluciono todo y sigo en mis pasos y hago lo que yo quiera. Pero como tengo la medalla que me trajeron del Vaticano de Jerusalén. Ya, no me, sí, me bajaron nada. De Monserrate una panagüita. Claro, sí, el Señor ya de que... los milagros, entonces, claro. O sea, eso no es seguridad, así. Ya que usted lo... Y es buen dato, padre. Puede que uno nunca haya misa ni rece, pero diga, mi mamá me regaló esta medallita, ya con eso estoy protegido, falso. Bueno, hay varios testimonios donde ciertos sacramentales, se llaman ellos, en ciertos momentos han protegido a una persona. Entonces se habla de la bendición y de la gracia de Estado, se llama eso. Pero obviamente, si usted no busca a Dios y si usted no pone de su parte, pues obviamente cuando usted necesite... alguna ayuda especial o un favor especial, un peligro, alguna cosa, pues obviamente va a tener más fuerza si usted lleva una vida espiritual y busca a Dios en todo momento. Ahí me nace esa pregunta a mí. Muchas personas no creen. No, que Jesús, no es Dios, no, que es santo, ni que nada. Pero la mamá le regala la medallita al hijo. Le dice, mijo, póngase ese Cristo ahí, cuélgueselo. Así no vaya a misa ni crean eso, pero cuélgueselo por mí. Mijito, o amarres el escapulario que le compré, mire, subí hasta ahí, se lo traje allá de la iglesia el 20 de julio. ¿No? Y el hombre se lo amarra. Bueno, mi mamá me regaló este santico y me lo pongo, pero no creo en ese santo que llevo ahí colgado. O no sabe qué es. Sí, no, me lo puse, está bacana la cadena. Eso en un sí sirve de protección, padre, en ese instante, o... Eso que no vemos, esa luz que existe para muchos, la religión y todo, sí le ayuda a ese ser, así el ser reniegue o desprecie o simplemente no crea en esa religión, el solo hecho de colgarse eso actúa. Lo que pasa es que crea la persona o no crea, si ese es una medalla, un escapulario o algún artículo religioso que es bendecido y exorcizado, tiene una fuerza espiritual. O sea, sirve. Así está encima de un cuerpo, que no crean eso. Exacto, hay una protección. Lo otro es la intención. Hay algo muy bonito que nosotros debemos de entender que se llama el poder de la intención. El poder de la intención del papá, de la mamá, de un tío, de un amigo, un sobrino, la novia. Bueno, cuando esa persona lo da con ese deseo de que la persona lo cargue, porque esa persona sí tiene fe. Ajá. Y dice, esto puede ayudar... tiene un valor espiritual esa protección o esa ayuda espiritual o ese sacramental, como nosotros llamamos, y le ayuda. Pero tenemos que ser muy conscientes de que eso no va a ser un escudo blindado todo el tiempo y va a ser 100%. Eso actúa mucho es con la fuerza espiritual de la persona, un elemento, por ejemplo, los santos. Como lo hemos hablado, es que puede que usted no se cuelgue nada, pero solo con su fuerza espiritual. Claro, tiene. Se puede defenderse y ayudarse. Por ejemplo, reliquias son elementos que los santos han tenido, y hay santos que hacen tanta oración y que cargan con ciertas cosas que se impregna, digámoslo así, de esa fuerza. Okay. Entonces usted, por ejemplo, consiguió tal reliquia de tal santo y usted la tiene, y eso le puede ayudar bastante. Pero, como lo decimos, todas esas son ayudas y sirven. Yo no les voy a decir que no, porque yo he visto que sirven y funcionan, pero la protección más grande es seguir el camino de Dios, lo espiritual. La mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, ahí en la 1 no me quisieron hablar, pero sigo sacando las preguntas de ustedes con el numeral cartel en vivo. Aquí hay una pregunta interesante, monseñor, la leo tal cual, esto lo dice Jair. Todo lo relacionado con la vida de Jesús es un acto de fe, pero él hace una pregunta. ¿Cómo se decidió que los grandes representantes de Jesús sería Roma y que allí quedaría su sede? ¿Ellos, los romanos, no fueron los que lo mataron o no? Él pregunta eso. Bueno, resulta que el Imperio Romano estaba Poncio Pilatos como procurador y estaba como el, para que me entiendan, era la máxima autoridad en ese momento ahí en Judea, en Israel.
y a él le tenían que, él en la ocupación romana, él estaba a cargo de todo lo que sucediera, él no podían hacer nada sin contar con el permiso de él, porque era una nación que fue tomada por el Imperio Romano. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos, llegaban y querían como fuera sacar a Jesús, sacarlo, matarlo, despeñezarlo, bueno, de todo, pero no podían pasar por encima de Poncio. Por eso es que van allá y le insisten y mire y que no sé qué y qué fue que y que este señor se hace pasar de rey y de que es el Dios y que no sé qué, que es el rey de los judíos. Y entonces ahí es cuando le hacen el juicio y es cuando en cierta forma Poncio trata de esquivar, digamos, ese proceso, pero tarde o temprano le toca asumirlo y bueno, dar su sentencia, que es muerte y muerte por cruz, crucifixión. ¿Qué es lo que sucede? En ese tiempo, la potencia más grande en el oriente y en el occidente es el Imperio Romano. Cuando empieza a crecer el cristianismo, hay un hombre que se llama San Pablo, que la tenía clara. Él sabía que Roma era el centro del mundo. Él era judío, su familia era judío, pero tenía nacionalidad romana. O sea, su formación, él sabía leer, sabía escribir, era bien docto, bien educado. Ajá. En el romanismo, aunque él tenía su descendencia judía y él pues era un judío muy, muy radical, por eso es que él perseguía a los cristianos, porque él pensaba que eso era una abominación, que eso era anatema, que eso era ir en contra de las escrituras. Y es que él ve claro que si quieren convertir a todo el mundo y que todo el mundo conozca a Jesús, él tenía que irse a Roma. Diga usted a Dubái, diga usted a Manhattan, a Nueva York, o sea, a lugares donde ocurre la cosa, a Francia, porque si seguían ahí, en Jerusalén, iba a ser una organización muy sectaria y muy pequeña. Y ellos salieron a evangelizar y fueron a muchos pueblos. Pero ¿qué pasa? Muchos pueblos se convirtieron en naciones, pero el que tenía el aglomerado, el que tenía todo el poder eran los romanos. Y Pablo la tenía clara y Pablo se pelea con Pedro y con los otros, porque los otros no quieren salir de su terruño y dicen, no, ni loco, usted cómo que, ay, me voy a ir a meter a la boca del lobo, si aquí nos están persiguiendo y usted viene aquí a decir que no, que vayamos a evangelizar a los gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos. Y venga y vamos hasta Roma y que no sé qué, y que no, olvídese. Cuando él empieza a hacer los primeros viajes, sí, y empieza a demostrar de que sí se puede convertir y que allá los romanos o los gentiles, la gente que, y también las comunidades judías en el exterior, en el exilio, le daban como una apertura y decía, porque para ellos asumir la visión de Jesús no fue conflictivo. Y empezó a coger mucha fuerza, más fuerza que Jerusalén o a los alrededores. Y entonces Pedro dice, oiga, ¿sabe que sí? Y después de que se peleaban y no se querían y que le tenían desconfianza a Pablo porque Pablo había sido persecutor y que no le creían y que él tenía una forma muy sui generis, digámoslo así, muy personal de hacer las cosas. Y ellos no estaban de acuerdo. Cuando vieron que la cosa empezó a crecer y que el cristianismo empezó a crecer y que de todos los niveles de Roma y de muchos otros lugares empezaron a coger fuerza y en muchas islas y Grecia y muchos lugares donde estuvo Pablo, Pedro dijo, no, yo me voy. Y es cuando se termina yendo a Roma y donde ellos consiguen el martirio allá y de ahí empieza a transformarse lo que es el Imperio Romano, hasta que en el 316, 300 años después, más o menos 250 años después, Constantino Magno el Grande dice, no, yo voy a hacer que todo mundo sea cristiano porque yo tuve una revelación y además políticamente todo mundo en secreto es cristiano, entonces yo para qué me hago el pendejo. Entonces extendamos esto, volvámoslo religión de Estado. Y ahí pues ya cambió la cosa, porque ya al fusionarse el Imperio Romano con la Iglesia, el obispo de Roma, que sería el Papa,
se vuelve como un emperador, es un nivel muy parecido, se fusiona, digámoslo así. Como un rey. Exacto. Y cambia totalmente la visión de iglesia sencilla, humilde, a algo mucho más establecido y más organizado. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado, que lo oyen ustedes hasta ahora, 10 de la noche, 22 minutos para este miércoles 26. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo, al Cartel Paranormal. ¿Y qué pregunta quiere hacerle al padre? Gracias. Padre, yo sé que es difícil lo que le voy a preguntar, pero ¿hay alguna prueba arqueológica o alguna prueba teológica de si Jesús sabía o no sabía Jesús leer y escribir, y cuántos idiomas hablaba Jesús? Porque el famoso diálogo entre Poncio y Jesús del que habla la Biblia no pudo haber sido en arameo, que era la lengua natal de Jesús, porque Poncio Pilatos no hablaba arameo. Gracias, padre. Bueno, su pregunta está muy buena. A ver, les voy a explicar lo siguiente. Y Flavio Josefo, que es uno de los escritores muy importantes del judaísmo de ese tiempo, él escribió algo, porque es que la mayoría creen que el pueblo judío era ignorante. Y los apóstoles no sabían leer ni escribir, eran unos pobres pescadores ahí vaciados, llevados, porque eso no lo vendió la Edad Media, para decir, no, es que usted entre más pobre y más mal, entonces siga así, mijito, que así va para el reino de los cielos, y a los ricos, en la época feudal le decía, siga teniendo plata, siga haciendo eso, sí, porque va a ir para el reino de los cielos, entre más tenga plata, porque era una visión de la Edad Media muy diferente. La Edad Media fue tremendo para la humanidad, y se dio la Inquisición y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Flavio escribe aterrado porque el sistema judío no es como ningún otro pueblo. Es un pueblo muy diferente porque ellos van a la sinagoga desde pequeños, los obligan a ir. Y la sinagoga, todo el mundo piensa que es vamos a orar y vamos a decir y vamos a pedirle al Señor. No, la sinagoga es un centro de aprendizaje y de estudio. Y se le obligaba a los niños de 3 años hasta los 12 años ir a la sinagoga, a aprender a leer y a escribir, y aprender la Torá, que es la ley. Entonces no eran ningunos ignorantes. Y para ellos, todos tenían que ir a estudiar, los más pobres hasta los más ricos. Eso no se salvaba nadie. Si había un niño, por ejemplo, que era muy pobre, la familia, eran campesinos muy pobres, toda la comunidad se reunía y le pagaba una dote, un sustento para que el niño fuera a estudiar. Aprendían matemáticas, aprendían varios idiomas, aprendían a leer y escribir. ¿Qué se manejaba en ese tiempo? En ese tiempo, arqueológicamente hay pruebas, y Flavio y otros lo escriben, sabían el arameo como un dialecto. El hebreo era como la lengua sagrada, la lengua de la Biblia, la lengua de la Torá. También tenían que manejarlo, y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano, era el vulgata, digámoslo así, el vulgar, el del diálogo común, digámoslo así, y en un nivel más alto, más intelectual, el griego. De lo que se habla es que el diálogo con Poncio Pilato fue en griego, por eso es que en gran parte del Nuevo Testamento está en griego. Y ¿qué pasa? Es que Jerusalén era un sitio muy importante, era un sitio comercial que desde Occidente tenía que pasar y de Oriente. Y habían muchos que venían de África, de Mesopotamia, del Oriente, hay muchos lugares que manejaban muchos dialectos. Pero en ese momento el lenguaje de intercambio era el latín, el hebreo, el arameo y el griego. Pero ¿qué pasa cuando llegaba la cultura romana, el imperio romano en lugar? Cogía, digamos, esa sociedad y la absorbía, pero en ese absorber también había intercambio. Entonces la gente, los que llegaban, tenían que aprender hebreo y arameo y el dialecto, los centuriones y toda esta gente, pero los de la zona también tenían que aprender. Y por eso es que en la placa, digamos, que le ponen a la cruz, está en varios idiomas el irri, ¿no? Rey o señor o Dios de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que manejar varios idiomas.
Entonces, esa concepción de que es que los apóstoles eran ignorantes, que no sabían leer, que no sabían escribir, no, eso es algo muy errado y las últimas investigaciones arqueológicas lo muestran así. Ahora, ya para escribir los evangelios, escribir las cartas y todo lo que conocemos, y en el Antiguo Testamento también lo hacían, buscaban unos escribas. Es como cuando usted hace un libro, los que hayan tenido esa oportunidad, usted escribe un libro y usted no lo publica una vez. Eso tiene que ir a una serie que el diseñador, que el que va a ver la ortografía, el que va a ver el estilo, la gramática, y eso lo mira, eso es un grupo de personas que lo miran, o uno busca, digámoslo así, sea una editorial o uno mismo que publique, uno busca, ¿para qué? Para que usted no salga diciendo, uy, no, qué pena, esto es un fe de ratas que necesito corregir y aquí salió, no, es que aquí está mal escrito, no. Entonces ellos también hacían lo mismo y pagaban escribas que escribieran, digámoslo así, lo más acorde, y por eso los evangelios los escribieron en griego, porque era una lengua muy importante y una lengua internacional, aunque hay escritos en hebreo y arameo, pero el arameo no era una lengua que se manejara muy bien, sino era como un dialecto, era como una, como entre los judíos era algo como una cosa nuestra, una cosa personal, una cosa de que no tenía mayor trascendencia, y cuando escribían documentos oficiales era el hebreo. Muy bien. Pueden seguir llamando, hacerle preguntas al Monseñor Andrés Tirado hasta ahora, 10 de la noche, 28 minutos. Luego les traeré historias de ustedes, algo de unas profecías, la creepypasta de la noche, la película recomendada, el top paranormal. Todo eso viene en camino esta noche. Por ahora, alguien quiere hacer una pregunta. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al cartel paranormal, amigo. ¿Cuál es su pregunta para el padre? Pues, es que, mire, yo quería saber, yo hace 20 días estaba descansando en mi casa, normal, en mi cama, y a mí me pasan muchas cosas paranormales. Pues, ya me acostumbré a eso. Pero esa noche me asustaron, me levanté yo y escuché una voz que me dijo, Pedro, yo soy la muerte y vengo por usted. Y me lo repitió dos veces. Me gustaría saber qué significado tiene eso o por qué pasaría eso. Bueno, la muerte en todas las culturas y en el cristianismo y catolicismo, nosotros lo vemos que es un espíritu. La Sagrada Escritura habla el espíritu de la muerte, que yo le tengo el apodo Isabelita, porque la muestran así como en la Edad Media fue que desarrollaron esa imagen de calavera y con la hoz que lo persigue, okay, que le quiere cortar a uno la cabeza. Muchas veces se puede manifestar y puede decirle, bueno, yo vengo por usted, digámoslo así, o le va a suceder esto o lo otro. Pero ¿quién es el dueño de la vida y de la muerte? Es Dios. Entonces, a veces Dios permite que hayan sustos, digámoslo así, o momentos difíciles para que uno tenga una conversión, un cambio, se acerque más a Dios. Si usted sale y pasa un accidente y usted se salva de ese accidente, Dios le está dando un mensaje muy claro para los que somos espirituales. Para el que no, pues no le importa. Dice, ah, no, eso fue coincidencia, eso no me tocaba. Pero a los que creemos en lo espiritual sabemos de que hay toda una organización y hay un propósito que Dios tiene en nuestras vidas, y muchas veces eso sucede. También pasa en otros casos donde hay espíritus que se llaman burlones y a ellos les gustan hacer, digamos, que tengamos pánico, terror, angustia. Por ejemplo, en más de una liberación exorcismo que yo he hecho, ellos dicen, yo lo voy a matar, lo voy a descuartizar, me voy a meter con su familia, usted se va a morir, usted se va a condenar, usted no sé qué, pero simplemente es como un distractor para que uno no siga con la liberación y el exorcismo. Entonces hay también muchos espíritus que les gusta meter susto, digámoslo así, les gusta. Lo que pasa es que también hay espíritus que les gusta atormentar a otros seres humanos porque en el miedo se manejan estados altos de adrenalina y de endorfinas y se mueve mucho energía electromagnética, y ellos, ese miedo, digámoslo así, eso se ve en muchas culturas y también en lo de parapsicología, se nutren, digamos así, se alimentan, de succionan, digamos, esa energía de miedo, de terror, de pánico. Entonces usted se obsesiona y dice, uy, no, yo ya me voy a morir y me van a hacer y no sé qué. Entonces muchas veces hay que mirar muy bien, pero primero ver que es un mensaje. Y yo pienso así, que es un mensaje de cambio y de conversión. La Mega, buenas noches.
Aquí se cayó. La otra, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es la pregunta para el padre? La pregunta para el padre es... Buenas noches, primero felicitarlos por el programa, ¿no? Muchas gracias, amigo. Pues la pregunta que le hago directamente al padre es, ¿cómo te digo? Pues son, ¿cómo te digo? Son varias, son como, ¿cómo te digo? Si Jehová y Jesús son lo mismo, porque hay tanta contradicción, porque en Jehová vemos que es un Dios como vengativo, que destruye, y si Jesús es el Hijo y viene a seguir con la misma, como con la misma margen de él, primero los mataron los mismos que como te digo, que seguían las leyes de Moisés y todo eso. Y también en la Biblia, yo soy muy lector de la Biblia, y Jehová mete espíritu de maldad. ¿Cómo un Dios bueno mete espíritu de maldad? Bueno, eso ya lo hemos hablado en otros programas, pero lo que pasa es que el pueblo judío, al crear, digamos, una imagen de Dios negativa, vengador, fuerte, indómito, devastador, justifica muchas cosas. Y por eso es que en el Antiguo Testamento, y ellos fueron culpando, digamos, a Dios, a Yahvé, a muchos acontecimientos y muchas cosas, y guerras y problemas, y que en realidad no tenía por qué ser así. Por eso llega Jesús y Jesús empieza a dar una nueva versión y empieza a enseñar realmente quién es el Padre del amor, de misericordia. ¿Por qué lo matan a Jesús? Porque él tiene que cumplir una profecía, y esa profecía era darse, eso es lo que celebramos ahorita en Navidad, llegar a dar su vida, a traer la salvación, porque antes el ser humano estaba en la oscuridad. Y precisamente él se entrega, da ese regalo maravilloso de su vida, de su sangre, para salvarnos, para que tengamos vida y vida en abundancia, y por eso se conmemora el nacimiento, la venida de Jesús. Y es por eso que se cumple en el Nuevo Testamento esas profecías que desde el Antiguo Testamento se hablaban de que iba a venir el Salvador y que él tendría que dar su vida por nosotros. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, responde preguntas de ustedes a esta hora de la noche, miércoles 10:34. Pueden llamar al 031-232-2124, 031-232-2124. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal, amigo. ¿Y cuál es su pregunta? Pues gracias. No, es para preguntarle al padre, ¿qué pasó con esos tesoros sagrados de la Biblia? ¿Cuál fue el destino de ellos? El Arca de la Alianza, la Copa de la Última Cena. ¿Y qué injerencia tienen los nazis en esa búsqueda de esos tesoros? Los tesoros, padre, que han hecho tantas películas de esto, de los tesoros. No, y cada día sale más especulación y más teorías. Y pues si uno supiera dónde están. Ya, yo ya me hubiera ido a sacarlas. O será, padre, ahí para replantear la pregunta, o será que la iglesia los tiene y realmente de pronto no los muestran, los tienen allá en bodega, como dice uno, o qué. Bueno, sobre lo que él preguntaba de los nazis buscaron estos tesoros. Lo único que llegaron a tener fue la lanza de Longino, que fue la lanza que atravesó el costado de Jesús. De resto buscaron por cielo y tierra a encontrarlos y no pudieron. Perdón, padre, cuando hablamos de los tesoros de la iglesia, ¿cuáles podrían ser los más significativos a lo largo de la historia? Que la gente diga, están buscando estos, ¿cuáles puntualmente? El más importante, para los judíos y para el cristianismo, catolicismo, el Arca de la Alianza, que ya hicimos un programa, el cáliz o el Santo Grial o la copa en que Jesús hizo su última cena. Para explicar un pedacito, padre, si me lo permite usted, el Arca de la Alianza, el que lo acaba de decir, ¿y qué es el Arca de la Alianza? Es un baúl, para que me entiendan, con unos querubines bañado en oro, de cedro, en los cuales reposaba las tablas de los 10 mandamientos, el báculo o el bastón de Moisés, uh-huh, y una ánfora donde salía el maná. Todos estos artículos eran unas bendiciones que Dios le dio a el pueblo de Israel, a Moisés, y ellos tenían que construir algo. Entonces Dios mismo le dijo, en la escritura está, me va a hacer el arca de tales metros, de tanto por ancho, tanto de largo, y ahí usted lo va a mantener.
Y se habla de que tenía unos poderes muy, muy grandes, en los cuales en batalla y en muchas circunstancias ayudaron al pueblo judío. Se pierde el arca cuando ya después del rey Salomón van a tomar Jerusalén y destruyen el templo, y es ahí donde se pierde. Se habla de que los templarios la tenían con el santo cáliz, con, bueno, muchas cosas que realmente están, digamos, la menorá de los del rey Salomón, también muy importante. Reliquias de Jesús cuando él estuvo vivo. Bueno, hay muchas cosas, pero en especial lo que pasa es que hay unas historias, digámoslo así, unas leyendas sobre todo el Santo Grial, que si usted lo tiene y toma de él, va a vivir para siempre. Entonces vemos como en la parte de tradición inglesa, irlandesa, escocesa, se habla de, por ejemplo, el rey Arturo, y un día estos vamos a hablar de todos ellos, que es interesante, y cómo los templarios pues la tenían y después la perdieron, pero el hecho es que no ha aparecido. Y yo creo, y soy un poco racionalista, que si el Vaticano las tuviera, eso sería un poder absoluto. ¿Las mostraría para que la gente hiciera fila? Fila, no solo por la parte económica, porque usted vaya, por ejemplo, al Museo del Vaticano, usted tiene que pagar la entrada, sino el poder religioso. Por eso en la Edad Media lo buscaban tanto, y hubieron tantos reyes que se mataban entre ellos, porque el decir yo tengo el cáliz es decir yo tengo el poder, y usted me obedece. Y todos los que creen en eso pues se unirían a esa causa. Es complejo, es una cuestión más ideológica. Pero más que perdido, no creo que esté perdido. Yo creo que eso está en manos de alguien. ¿Quién es ese alguien y por qué lo tiene? Eso ya es especulación. Sí. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal, amigo. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo está? Yo quería hacer una pregunta realmente ahorita sobre el tema de que hubieron... En otra época, investigaciones arqueológicas recientes donde de alguna manera pudieron comprobar que los apóstoles podían leer. Yo me pregunto realmente, aunque yo realmente quería preguntar sobre Isabelita, pero yo me pregunto cómo se puede saber por investigaciones arqueológicas que los apóstoles tenían por ejemplo conocimientos para leer, o que hubieron algunos apóstoles que pudieron, pues, si me entiende, como okay. ¿Cómo descubre uno eso arqueológicamente? Sí, que estudiaron y fueron preparados y leían y todo, ¿cómo saben sí, eso? Sí, bueno, lo que hablamos, Flavio Josefo hace un análisis de que en la mayoría de las sinagogas, así sean las más pequeñas, y en los pueblos o en las veredas o en los lugares más humildes, los niños tenían que prepararse y leer. Eso era una ley obligatoria. Entonces todos los judíos, pobres, ricos, lo que fuera, tenían que aprender, tenían que ir a la sinagoga. Que también aprendían religión, aprendían ética, moral, escribir, leer. Ahora, hay textos antiguos donde tradiciones donde aparecen, donde, por ejemplo, tienen lugares, digámoslo así, donde se habla que estuvieron los apóstoles y que dejaron ciertos escritos y ciertos documentos y ciertos que algunos han sobrevivido, otros se han perdido, pero se habla de que ellos, la mayoría de los apóstoles tenían una preparación. Algunos tendrían más preparación que otros, y podríamos hablar de Pablo, de Lucas. Lucas fue médico en Grecia, Pablo era muy instruido, y otros apóstoles que también tenían sus formaciones. Ahora, no todo lo que se, desde el principio, que empezaron, digamos, ya cuando estaban viejos, digámoslo así, maduros, se conservó estrictamente, digamos, los mismos originales, pero sí hay copias de los originales que hasta el día de hoy, y con los hallazgos arqueológicos, prueban de que no se ha cambiado nada, absolutamente la parte del texto antiguo que se conocía. Muy bien, La Mega, buenas noches. Sí, La Mega, buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, Daniel, felicitaciones y bendiciones al padre. Yo le pagué por esa labor. Y saludos a mi madrecita, si de pronto está escuchando, que la llamé para que escuchara al monseñor. Yo quería saber, como muchas veces han llamado a La Mega y a decir
¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo? Que porque si le pedimos tanto a Dios que no haya personas como Garavito, que no haya personas como Hitler o algo así. Y la pregunta de nosotros, pues, que esa incertidumbre de dónde venimos nosotros. Entonces, yo quería, pues, como a ver si de pronto el Padre me puede guiar, de que si tal vez nosotros somos creados es directamente por Lucifer para él redimir sus pecados y acercarse más a Dios, pues porque como hay ciertas personas que sí y no, cuando sí pecan menos y tienen más contacto pues directamente con el Padre, así como mandó a Jesús, o sea, como decir pues que bueno, yo soy Dios y voy a mandar a Jesús a la tierra, como por la última opción de que miren a ver, ese es el camino que hay que seguir, y ver de que pronto Lucifer quiera pues como volver a ese estado de decir ya no quiero más estar en esta oscuridad, o buscar pues como ese archivo expiatorio para como volver a hacerle la guerra a Lucifer. Y pues también quería saber si de pronto yo en Pereira pues compro los siete humos que vende un señor afuera en una iglesia, que es el incienso, mirra, lucema, clofonia, estoraque, palo santo y romero. Pues yo le hago mucho esa oración que es la oración al saumerio, y pues saber si me estoy yendo pues bien por el camino con respecto a ese rito, por decirlo así. Bueno, padre. Bueno, a ver, los luciferinos o satanistas tienen una versión donde el demonio Satanás es el bueno y el que viene a traer la luz y la salvación. Pero en el principio no fue así, lo que dice Jesús mismo no fue así. Él dice, yo vi desde el cielo caer la luz de la mañana, o sea, Lucifer, luz, Luzbel, luz, lucero de la mañana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla de que la creación del universo... Estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los arcángeles estaban y varias huestes celestiales creando el universo, y la mano derecha de ese momento era Lucifer, Luzbel. Era el ángel más hermoso y más especial, digámoslo así, para esa tarea. Él termina de ayudar en la construcción y de hacer y todo esto, y él siente gran envidia y rabia y dice, yo voy a hacerle un golpe de estado, no, olvídese. Yo trabajar para dejárselo a esos humanos... y que esos humanos tienen libre albedrío, o sea, derecho de embarrarla y volver a tener oportunidad. No, yo no me voy a dejar, y yo me voy a ir en contra de eso porque yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí es cuando empieza a ver, digamos, el enfrentamiento de los arcángeles. Llega Miguel y los demás y buscan, digamos, terminar eso. Y es cuando Dios decide, no, eso yo no estoy de acuerdo, y entonces los expulsa. Y bueno, ya después ustedes saben todo lo que sucede con ellos, con los ángeles caídos, por eso se llaman así. Entonces no es una versión, digámoslo, esa es una versión acomodada de que Él es el que trae la luz y Él nos quiere salvar, y es que Dios es el malo, y no. ¿Qué es lo que sucede? Que el demonio siempre está en contra del ser humano, somos enemigos acérrimos de Él. ¿Por qué? Porque Él siente rabia y envidia de que nosotros, aunque no somos ángeles, somos inferiores a los ángeles, tenemos una gran dicha de que tenemos el libre albedrío, nos podemos salvar, podemos cambiar. Ellos no, la embarran y para afuera. Eso es las reglas que Dios tiene de los ángeles, y eso hace cuando estos se levantan en contra y quieren dar el golpe de estado y dicen, hermano, aquí no más, y se me van. La Mega, buenas noches. Sí, pues buenas noches, Padre Andrés. Bienvenido, amigo, al Cartel Paranormal, y bueno, ¿cuál es su pregunta? Gracias, Tripas. Todas las noches de domingo a jueves estamos pendientes aquí en Armenia del cartel Paranormal de La Mega. Muchas gracias. Mi pregunta para Monseñor Andrés. Monseñor, mi familia es muy católica, yo soy católico. Pero usted te explica también la cuestión de la asunción de la Virgen María. Alguien de los apóstoles, como ella, como usted bien lo explicó,
ellos se fueron, ella se fue a misionar con ellos sobre la palabra de Jesús. Ellos, algunos de ellos vieron cuando ella ascendió, o en qué parte de la Biblia se menciona algo sobre la asunción de la Virgen María. Muchas gracias, esa es la pregunta. Vale, amigo, muchas gracias por su pregunta. Bueno, su pregunta es muy importante porque ahí se basa un dogma de la Iglesia desde 1870, Pío XII. Declaran en el primer concilio vaticano desde antes, bueno, había una tradición de que los ángeles vinieron y se la llevaron en cuerpo y alma a la Virgen María, la Asunción, o sea, subió a los cielos, ascendió a los cielos, pero no hay en la Sagrada Escritura, no habla sobre eso. Los apóstoles tienen, digamos, desde ese entonces, y ahí está el Evangelio de María y los Evangelios apócrifos donde hablan que ella hubo un momento en que a una edad ya avanzada vino los ángeles y se la llevaron. ¿Qué se supo de lo último? Ella estuvo misionando por muchos lados, estuvo con Lucas, hizo muchas misiones y la última pues terminó en Éfeso, pero no se sabe si ella murió en Éfeso, como está la casita de la Virgen allá, o en Jerusalén, no se sabe dónde murió, porque no hay el cuerpo, no han encontrado el cuerpo. Entonces está la tradición también, la iglesia como tal, de que fue llevada en cuerpo y alma al cielo por los ángeles. Ya se vuelve un dogma es algo que es fundamental y es totalmente cierto y totalmente creíble para salvarse en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero para las otras iglesias todavía es materia de especulación, o sea, materia de estudio, porque no queda claro si fue realmente en cuerpo o solo en alma, o en las dos, o primero se murió y después se fue, o antes de que se muriera. El hecho es que nosotros creemos que la Virgen, la mayoría de los católicos y la mayoría de las líneas que venimos de la Iglesia Católica, aún los ortodoxos y cierta parte de los anglicanos, creemos de que ella subió a los cielos. ¿Cómo fue el proceso? Nadie estuvo ahí, hay relatos, pero no hay las pruebas, digamos, totalmente suficientes de decir, mire, es que hubo tal acta, porque es que en ese tiempo, aún en este tiempo, usted coge y se durmió y al otro día se murió y no se sabe a veces cómo. O sea, es una cuestión que no es fácil de registrar. Esa manera de registrar todos los hechos viene de la parte occidental, del Imperio Romano, porque ellos cronológicamente todo lo organizaban por fechas, tiempos. ¿Y cómo fue la cosa? En el Oriente no, en el Oriente vivió en tal lado y se desapareció, volvió en tal otro lado y después se fue y se murió y tal, y el cuento se acabó. Por eso es que en la Sagrada Escritura vemos que uno entra y después se va y después el otro aparece y después el otro se va. ¿Y que dónde estaba? ¿Y qué hizo? ¿Y se murió en tal lado? Es una cuestión que no hay, digamos, pruebas fundamentadas, pero por tradición y por fe pues creemos que ella está en el reino de los cielos. Ahora, miramos todas las apariciones que desde hace 1000 años viene haciendo la Virgen María. Y aquí hemos hablado de las profecías y los milagros que han sucedido en las apariciones marianas. Entonces, pues eso son pruebas mucho más contundentes de que pues la Virgen María tiene un papel muy importante y que es pues la mamá de Jesús, imagínese, la madre de Dios. Muy bien, 10:51, un par de preguntas más para el Monseñor, que hoy ha venido acá y sí, estamos en vivo en esta noche, una semana que uno dice como vacaciones, quién estará haciendo programa, quién no, pues nosotros estamos acá acompañándolos a ustedes y con muy buena información, que es la que siempre nos trae el Monseñor. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Padre, mis felicitaciones por esas explicaciones que para mí son muy importantes, yo como católica. Una pregunta que tengo muy facilita para usted, pero difícil para mí, es ¿qué quiere decir cuando en el Evangelio habla de que solo entrarán los ricos al rey? No, ustedes saben de cuál le hablo, padre, que no me acuerdo bien,
que dice que más entraría un elefante por un ojo y una aguja que los ricos, algo así. Por favor, explíqueme eso. Oye, interesante eso. Sí, claro. Bueno, es que hay que aclarar que todo depende también de la interpretación que a través de los años han... Como las profecías. Sí, claro. Se puede tener una visión de una cosa y ahí de otra. Cuando yo estuve en Jerusalén, el año pasado por esta fecha... Chicanea, pero bueno, como chicanea, ¿no? Mire, vaya. hay unas puertas grandes en las entradas de la ciudad antigua de Jerusalén. Unas puertas, unos portones grandísimos. Y hay unas que son pequeñas, que solo entra una persona, diga usted, 1.70 m, por ahí, más o menos. Uh-huh. Y esos los llaman ojos. Cuando Jesús dice, es que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, está hablando de que no es que no vaya a entrar el rico, sino que se le va a hacer difícil. Y él lo habla es desde las posesiones materiales, porque a veces él no estaba en contra de la riqueza. Cuando le dicen que hay que pagar impuestos y quieren formar una revolución y una violencia porque estaban cansados, agobiados de los impuestos, porque o pagaban impuesto o comían, era la situación tan difícil. Okay. Y a algunos les tocaba vender a los hijos como esclavos para poder pagar los impuestos. Eso era una moneda común en ese entonces. Le dicen, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, él nunca está en contra de los recursos, digamos, que Dios da. Lo que sí da a entender, y eso después se malinterpreta, es que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No, los ricos pueden entrar al reino de los cielos y los pobres también. Pero entrar al reino de los cielos no es fácil. Es un proceso y es algo que a través de la vida se va construyendo, se va deseando, se va luchando por eso. Y que hay pobres que no entran al reino de los cielos y hay ricos que no entran al reino de los cielos. Y hay pobres que sí y ricos que sí. ¿En qué está? No está en la cuestión económica, sino en la cuestión de un deseo ferviente de estar con Jesús, estar con Dios. Y eso en otros pasajes bíblicos él lo habla muy bien. Lo que pasa es que cuando uno tiene un recurso económico, tiene unas posesiones, a veces, y eso algunos se habrán fijado, cambiamos la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de caminar, de expresarnos, y ya se nos sube a veces el ego. No digo que todo, yo conozco gente muy rica en muchos países, y hay gente que usted ve y nadie se va a imaginar que ese tipo es multimillonario. Hay gente rica y humilde, y exacto, hay gente en la pobreza. Pobre sin humildad. Y soberbia. Correcto. Totalmente. Entonces, a eso iba, o sea, ese sentido era el que quería llegar Jesús, de que a todos, para todos el camino de Dios no es fácil. Pero si usted se lo propone y si usted quiere, puede entrar. Es un camino estrecho. Claro, nosotros nos metemos occidentalmente, es que ese es el cambio de la interpretación. Occidentalmente pensamos un ojo y una aguja. Oiga, esa no es la que utiliza mi mamá para coser. ¿Cómo va a caber ahí un camello? ¿Cómo va a pasar? No. Era en otro concepto, como yo les dije, esas puertas pequeñas que eran como para la servidumbre, digámoslo así, o para emergencia que tenían, que todavía están. Ustedes ven fotografías de las entradas principales de allá de Jerusalén, las ve, y eso los llaman los ojos, porque son como ojitos, como ojos pequeños que usted puede ver a esas grandes puertas, donde tienen un significado también teológico para los judíos y especiales. Entonces nosotros debemos de comprender de que Dios tiene un propósito y Dios quiere que todo el mundo se salve, rico, pobre, blanco, negro, feo, bonito, el que quiera, pero hay que poner de nuestra parte y debemos de buscar ese reino de los cielos, que Jesús era el primer objetivo cuando evangelizaba, que conocieran el reino de los cielos. Pues Monseñor Andrés Tirado, siendo las 10:56, me encantó tenerlo hoy acá en estas fechas, que a veces es muy complicado uno poder tener sus invitados o algo. Pues agradecerle por haber estado aquí, padre. No, el Señor los bendiga, es un gusto estar, y que hagan sus preguntas y con mucho gusto pues aquí tratamos de resolverlas. ¿Qué rituales practica usted para fin de año? La oración es muy poderosa. Yo recomiendo mucho las novenas, recomendamos limpiar las casas, eso se hace desde tiempos muy antiguos, el agua bendita, los desahumerios, poner algún que otro cirio, veladora bendecida, el estar en familia, el orar. A veces
el 31 lo vemos es más como... ¿Fiesta? Sí, como, ay, vamos a reunirnos en tal... Ya el rezo fue hasta Navidad, ya esto mata. Y eso, eso ha cambiado mucho. Entonces, no, venga, ¿dónde nos hagamos la vaca? Usted ponga tanto y yo pongo y tanto y hay que conseguir la cena. ¿Y dónde va a ser la fiesta? Y no, tengamos un tiempo. Yo creo que hacer una reflexión profunda de lo que pasó este año, de lo bueno y de lo malo, y proyectarnos a cambiar, a mejorar y pedirle a Dios esa ayuda para el próximo 2019. ¿Sabe con qué me encontré este año, padre? Que mucha gente está haciendo novenas, pero novenas donde no se reza, porque hay personas creyentes de diferentes tipos o algo. Entonces dice, no, nosotros hacemos la novena es como una reunión social. Una reunión social de vernos, compartir experiencias, de hablar de cómo va su vida, como un encuentro de amigos o de familiares inclusive, pero dice, no se reza, porque hoy en día hay mucha rivalidad en las creencias. Entonces empiezan estos debates que hacemos acá, pero en la misma novena. Sí, y se vuelve fuerte. Entonces, correcto. Claro, es que es la cuestión ideológica y religiosa es dura. La pelea ahí entre el nieto y la abuelita. Claro, yo tengo la... No, pero mi hijo es que... Sí, se dice esto y se calla y... El nieto a la abuela, claro. Pero entonces, ¿por qué la iglesia tiene plata? Y la abuela, sí, ay, claro. Mi hijo querido, sí. Bueno, padre, pero me encantó tenerlo acá, no, y los que estén interesados en liberaciones, brujería, todo ese tema de sanación espiritual, progreso. ¿Dónde lo pueden encontrar? Al 600-3445, ya yo estoy atendiendo en la oficina, en la capilla que tengo en el barrio Andes, mañana y el sábado, y regreso, voy para Lima a hacer unos matrimonios y atender una gente y vuelvo el 12. Muy pero bien. ¿Qué? Hay que salir a evangelizar, hombre. No, muy bien, padre, pues me encanta que esté así de bien y me encantó tenerlo aquí. No, el Señor los bendiga, infinitas bendiciones y feliz noche. Continuamos más con el cartel paranormal, ahorita con sus historias. Hay un audio, unas profecías bastante interesantes, profecías para el 2019, la creepypasta de la noche, el top paranormal, la película recomendada. Y espero que este viernes me acompañen a esto. Hola amigos, los saluda Dani Tres Palacios y los quiero invitar a la maratón de huesitos de marrano. Mamá, ya no me vaya a recoger. La mamá le pregunta por qué. Dice, porque ya llegué. Uy, mi amor, ¿te puedo robar un beso? No, con la cara me voy a robar el celular. Señor, ¿tiene pollo? Sí, hay pollo. Entonces cómprame este medio kilo de maíz. Será este próximo viernes 28 de diciembre durante el Día de los Inocentes. Espero que me acompañen a partir de las 6 de la mañana y se rían como las empanadas. ¿Cómo se ríen? Ají, ají, ají. Maratón de huesitos de marrano. Este viernes 28 de diciembre, iniciando a las 6 de la mañana, solo por La Mega. Los buses turísticos de dos pisos de City Sightseeing son la forma más divertida de aprender y conocer a Cartagena de Indias. Reserva ya tu programa educativo ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018. ¿Cómo funciona Reto 4 Elementos? Los 7 equipos colombianos se enfrentarán a la pista de obstáculos más larga del mundo y un elemento diferente cada día. Agua, aire, tierra y fuego. Los 3 equipos que pierdan durante la semana irán directo al inframundo. Allí tendrán que enfrentar especies espeluznantes y escalofriantes para vencer sus miedos. De lo contrario, comenzarán a ser eliminados. Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema. Estreno 8 de enero, 7:30 de la noche, por RCN. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. ¿Sabes qué le pasa a Catalina y Duperli en La Ley del Corazón? Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Si te gustó La Ley del Corazón en el 2018, no te imaginas lo que pasará en el 2019. La Ley del Corazón, 8 de enero a las 9 de la noche, por RCN.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Esta Navidad entrega buenos deseos, esos deseos que nacen del corazón. Regala sonrisas y mensajes de amor. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Servientrega. De corazón, gracias. La Vega te pega al cielo. Los vivimos contigo. Estás oyendo El Cartel Paranormal de La Mega. Qué bueno que están conectados con El Cartel Paranormal. 11 de la noche, 2 minutos. Y después del Monseñor Andrés Tirado, espero que no se asusten con lo que van a oír. 12 predicciones impactantes para el 2019. 12 predicciones impactantes para el 2019. ¿Esto irá a ocurrir? Tenemos a Iván Martínez de Gran Misterio, que nos cuenta sobre eso. 12 predicciones para el 2019. Presten atención en esta noche de miércoles. Como sabéis, todos los años tenemos por costumbre, a finales de diciembre, hacer un videoprograma sobre predicciones para el año siguiente. En este caso, predicciones para el año 2019. Nos ponemos de acuerdo muchos compañeros youtubers en el mundo del misterio para que cada uno dé su punto de vista, que obviamente es distinto o similar a veces, pero generalmente es distinto entre nosotros. Las predicciones que yo mismo pueda dar son algo que puede pasar o no, pero se basa siempre en un estudio exhaustivo de estadísticas y de información que a lo largo de todo el año he podido estudiar. Simplemente es una... Son opiniones humildes que yo mismo comparto con vosotros. No quiero que se tome como una verdad, ni tampoco que la gente diga qué es lo que va a pasar exactamente. No. Simplemente es un estudio estadístico por mi parte. Antes de continuar, tenemos que diferenciar dos cosas. Predicción y profecía son cosas distintas. Una profecía viene dada por un factor místico de canalización que sufre determinadas personas a lo largo de la historia, como Nostradamus o Baba Vanga, algo que la ciencia está estudiando, pero aún no ha encontrado el porqué. Sin embargo, es algo real. Y luego las predicciones, pues es lo que os he comentado antes, un estudio objetivo que se muestra individualmente. Cada uno tiene un estudio y muestra lo que le parece. Dicho esto, vamos a empezar. En el año 2017 hicimos un vídeo sobre qué es lo que podía pasar en el 2018 y allí hablamos sobre la red Neutrality que se ha cumplido, esa censura de internet por el artículo 11 y 13, también se cumplió cuando hablábamos de que en el 2018 existiría una revolución en el tema extraterrestre y escasas semanas antes de acabar este año ha pasado con ese informe polémico de la NASA que hemos tratado en un videoprograma anterior, y también hemos acertado en el aumento en número e intensidad de terremotos y volcanes. Dicho esto, vamos a empezar con predicciones para el 2019. Punto número 1. Revolución en el paradigma científico. Se va a descubrir algo por parte de las ondas gravitacionales que va a revolucionar todo el mundo de la física. Estar atentos porque las ondas gravitacionales aún tienen mucho que enseñarnos. Punto número 2. Revolución en el tema extraterrestre. Se empezará en el 2019 a reconsiderar de forma mucho más seria el fenómeno OVNI, admitiendo su existencia con base extraterrestre. La NASA mostró un informe reciente, como os he estado hablando, que revoluciona por completo las técnicas para buscar vida inteligente e incorpora el estudio serio del fenómeno OVNI por parte de los gobiernos.
En 2019 aumentará enormemente los casos de avistamiento ovni, sobre todo en el espacio. Cámaras colocadas en la Estación Internacional Espacial o en los cohetes de SpaceX mostrarán objetos voladores no identificados, extrañas anomalías. Esto va a aumentar muchísimo. También en tierra, es decir, aumentarán muchos casos de avistamiento ovni. Se establecerá y aceptarán nuevas cuestiones que antes se consideraban especulativas. Muchas teorías de ciencia ficción y muy alocadas en 2019 se van a dar como reales, como que se están cumpliendo. Va a cambiar muchas cosas con respecto a la última década en el 2019. También nuevos objetos como Oumuamua serán detectados. Es decir, la comunidad científica nos está diciendo que ahora ha venido un satélite interestelar como Oumuamua y podría ser una creación artificial extraterrestre. Claro, esto es una revolución porque antes era impensable decir estas cosas en el mundo de la ciencia, pero ahora lo están diciendo. En el 2019 se encontrarán más objetos como Oumuamua. Punto número 3. Va a aumentar la tensión militar de forma elevadísima en el espacio. Hemos visto un sabotaje en la Estación Espacial Internacional en este año 2018 y también decisiones por parte de Donald Trump para militarizar el espacio. Parece ser que en el 2019 va a aumentar la tensión en cuanto a Estados Unidos, China y Rusia. Pero China va a hacer también muchas otras cosas, que esto viene a dado al punto número 4. Importante noticia relacionada con la Luna y Marte se revelará en 2019. Empezando por la Luna. China está haciendo muchas misiones en la Luna, sobre todo en la cara oculta de la Luna. Con su misión Chang'e nos va a mostrar fotografías y podremos descubrir realmente qué es lo que hay en ese lado oculto. Pero se va a dar una noticia muy importante sobre Marte. Supongo que puede relacionarse con lo que han encontrado o van a encontrar en el interior del planeta, vida a nivel celular. Punto número 5. Importante ataque hacker a nivel global se producirá. Veréis, la Tercera Guerra Mundial empezó hace por lo menos 8 años, lo que pasa que nadie se ha enterado. Es una guerra invisible dentro del mundo cibernético. Gobiernos, países se atacan en el mundo de Internet, en las redes, y se pierden millones y millones de dólares cuando se producen esos ataques. Pues 2019 va a ser el año de los ataques a nivel global. Van a caer muchas empresas importantes que afectarán a la población y se destapará esta guerra invisible. Punto número 6. Internet recibirá un duro golpe con respecto a la censura de su contenido. Pero los gobiernos se echarán para atrás en varios de sus radicales conceptos. Están probando a la población, amigos. Esto del artículo 11, artículo 13, de querer censurar Internet y hacer que todo tenga derechos de autor, si no, no se puede usar, esto les va a salir fatal. Lo van a imponer. Va a ser duro para miles y millones de personas, pero no va a funcionar. Esto es, por lo menos, a mi humilde opinión, lo que va a pasar en el 2019. Que están probando la población. Esto de la censura de Internet, ponerle vallas a la montaña, al bosque, es imposible. No se puede. Y yo creo que nos están probando para un proyecto futuro mucho más agresivo. En este punto 6 hay subpuntos como, por ejemplo, YouTube. YouTube se volverá más estricto al principio, pero con el tiempo todo volverá a la normalidad. Se crearán nuevas estrategias para controlar la información. Mark Zuckerberg, el creador, fundador de Facebook, volverá a entrar en polémica. Volverá un nuevo escándalo sobre espionaje e información robada. Punto número 7.
se muestra en 2019 la cura del VIH y se descubren, o revelan, mejor dicho, avances significativos en la cura del cáncer. Va a ser un año muy importante para la medicina, el 2019. Punto número 8. El proyecto ITER y similares se volverán más visibles para cambiar el paradigma energético a nivel mundial. Se encienden las primeras centrales de fusión nuclear del mundo. Esto es un hecho. Si no pasa en 2019, será a finales del año. Las centrales de fusión nuclear es el futuro que se nos viene encima. Va a cambiar todo. Y entrando un poco en debate en este punto, el paradigma energético está cambiando ya. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de cuántos patines electrónicos hay en las ciudades? La gente está sustituyendo los coches por los patines eléctricos y están modificando los patines eléctricos para volverlos o motos grandes o coches o vehículos. Está cambiando el paradigma energético, el petróleo se está quedando obsoleto. Vais a ver el gran cambio que va a pasar en 2019 en este paradigma energético. Punto número 9. Una nueva crisis económica empezará a hacerse presente. En los próximos años sufrirá el planeta un duro golpe económico. Una crisis intencional va a venir en los próximos años, pero 2019 se va a ver visible que todo va a empezar a caer. ¡Ojo! Punto número 10. Enorme avance computacional y nueva tecnología. Habrán dispositivos que se podrán plegar y enrollar sobre sí mismos. Tecnología OLED. Esta tecnología ya es visible, ya existe, pero no es muy popular. 2019 se empezará a distribuir la tecnología enrollable, pantallas que se pueden enrollar. Punto número 11. Amazon va a entrar en guerra con Google. La rivalidad va a ser muy grande y pueden pasar dos cosas. O surge un enorme escándalo, una polémica entre estas dos compañías, o se absorben y Amazon y Google entran en tratos, en comunicación y se vuelven amigos, por así decirlo. Pero Amazon va a dar mucho que hablar en 2019. Punto número 12. Y atención a este, que este a mí me pone los pelos de punta. El extremismo religioso se intensifica y movimientos sociales beneficiosos para reivindicar derechos fundamentales para el ser humano se radicalizan. ¡Ojo! Hay muchos movimientos sociales buenos, mucho apoyo a personas que necesitan ese apoyo, que se van a radicalizar y se van a volver movimientos que al principio eran buenos, beneficiosos, se van a volver negativos y opresores, van a cambiar su polaridad. Esto lo estamos viendo con muchos movimientos sociales que están cambiando, se están volviendo demasiado agresivos. 2019 también va a dar mucha polémica en este punto. Y nada, básicamente estos son los 12 puntos que a mi humilde entender podrían pasar en el 2019. Insisto, esto es una opinión personal mía en base a mi estudio durante todo este año de cómo fluye la información en muchas temáticas. Ya os digo que puede pasar y no puede pasar. Es solo un estudio mío. Con todo esto dicho, aquí acabamos este programa. Muchas gracias, Iván Martínez, de su canal, que siempre lo hemos recomendado acá, BM Gran Misterio. Siempre y nos permite pasar sus audios, que son fascinantes. El otro año espero seguir contando con el apoyo de él, claro, ustedes entienden. Mucha gente me dice, tripas, pase de YouTube tal cosa. Hoy en día, por temas de derechos de autor, eso es... Ustedes que manejan redes sociales se dan cuenta, no es tan fácil uno querer subir un video a su red social o algo porque le caen ahí mismo, y a nosotros como emisora, si yo paso un audio por querer pasar, necesito el aval de esa persona para poder emitirlo. Entonces por eso muchas veces le explico a la gente, no puedo pasar ese.
Entonces necesito los permisos. Pero gracias a Iván Martínez, para él una feliz Navidad y un feliz año. Son las 11 de la noche, 16 minutos. El tiempo va volando la noche de hoy. Y ahí estaban lo de las predicciones, que lo hemos venido hablando mucho, ¿no? En estos días, si hay personas que ven el futuro, si no las ven, si es coincidencia. Claro, uno dice, es coincidencia hasta el punto que no dan hora, ni fecha, ni lugar exacto. Pero pues ahí me paro en la mitad de la balanza y es válido que usted diga coincidencia, como es válido que diga, no, él sí tuvo esa visión del terremoto el otro año. Ajusten sus audífonos, que llegó el momento para oír audios paranormales. Al cartel paranormal de la Mega llega el top de los misterios, las leyendas, cosas imposibles de creer, libros recomendados y mucho más con Edwin Robles. Muy buenas noches y bienvenidos a los tops paranormales de Edwin Robles en el cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos. Los sitios extraños y paranormales siempre suelen ser material para los investigadores. Y uno de estos famosos sitios es el Cortijo Jurado, donde se han grabado muchísimas psicofonías. Vamos a realizar un breve viaje a través de algunas de ellas y poder sintonizarnos con el más allá. En la número 1 escuchamos la voz procedente de ultratumba de lo que parece ser una mujer, la cual dice lo siguiente: arrodíllate. Repetido 3 veces. Nuestra siguiente psicofonía también proviene de este sitio, el cual quedó desolado por muchos años. Y de estos sonidos, de estos audios puercos y marranos, escuchamos ahora una voz que dice bien dentro. Escuchémosla. Dentro de esta investigación también se logró captar lo que parece ser alguien en el más allá que dice vete, vete, vete. Sé que algunas veces las psicofonías sonarán confusas, pero si usted presta mucha atención, logrará tal vez captarlo con su inconsciente colectivo. En esta siguiente psicofonía de Cortijo Jurado, vamos a escuchar a una voz bastante espectral que nos dice muy, muy puntualmente, váyanse, metan presión. Ojo con la frase, váyanse, metan presión. Y en esta última de Cortijo Jurado escucharemos la voz un poco ininteligible, y en lo que logran captar los expertos es te voy a matar. Escuchemos. En una población de México, exactamente, en una parte muy, muy, muy poblada de alguno de estos estados mexicanos, escuchamos algo que parece ser fue captado por un chico que caminando cerca a un punto en donde habían asesinado a una mujer, sin querer queriendo, grabó con su celular lo que parece el audio de ella diciendo y gritando desesperada, ya no, ya no. Ya
En el término de las psicofonías más conocidas, hay una que por su fama, quedó registrada a través de uno de los investigadores más grandes de este fenómeno llamado Germán de Argomosa, incluyendo que la psicofonía, a la cual se le ha denominado la psicofonía más larga de la historia, quedó registrado lo que parece ser el nombre de una persona que era embajador en esa época y que sencillamente le decían: te vas a morir. La psicofonía tiene varios ruidos. Dentro de ellos ustedes lograrán captar una campana, tal vez los quejidos de lo que parece ser un bebé, pero es considerada una de las investigaciones más grandes de la historia. Escuchemos la psicofonía de Germán de Argomosa. Y para cerrar el tema de las psicofonías, hubo un caso muy, muy, muy conocido en la televisión chilena. Lo que parece ser a un profesor que viajaba para encontrarse seguramente con algunas otras personas, las cuales lo habían invitado a un trabajo especial. Este profesor se llama Nibaldo y desafortunadamente el profesor desapareció sin dejar rastro. Posteriormente, y al pasar los días,
Parece ser que sus familiares, al poner en alerta a las autoridades y al no lograrlo encontrar, lograron buscar unas pistas. Posteriormente salieron en la televisión chilena. Lo curioso es que cuando estas salieron, mientras el periodista estaba grabando con una persona, al parecer de la familia, se escucha la voz de Nibaldo que dice: "Me encontraron y me mataron". Usted juzga, querido amigo, si definitivamente esto es verdadero o es falso. ¿Y usted no se veía ninguna luz, de pronto algo raro, solo el ruido? Ruido nomás. Oscuro estaba aquí, sí. Oscuro estaba, todo oscuro. No se veía absolutamente nada. Nada. Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? Ustedes ya habían conversado, él ya le había contado esto. No podían faltar en este top los ejemplos de las posesiones. Y el primero que vamos a colocarles a ustedes fue grabado en una de las calles concurridas, en alguna de las calles concurridas de México, y al parecer perteneciente a una mujer que andaba deambulando por allí sin ninguna razón aparente, y que a las personas intentarse acercar, esta mujer los atacaba con un palo bajo estado de posesión. Lo más increíble de la historia es que tuvieron que llamar a un sacerdote para poder controlar a la mujer. Escuchen este documento que es muy interesante. ¡Vámonos a tomar! ¡Suéltala! ¡Cuidado! ¡Ay, no mames! ¡Vámonos a tomar! ¡Suéltala! Y como cierre, como postre, les tengo una posesión sacada de la Deep Web. El documento no sabemos si sea real o no. La distorsión que ustedes van a escuchar básicamente es por el ambiente que se genera, por la razón propia de haber sido descargada de algún punto desconocido de la Deep Web. Escuchémosla porque también es muy interesante. Soy Edwin Robles, quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general. Si usted cree que sufre de brujería, magia negra, o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, o sospecha de una enfermedad postiza o desconocida, no duden en comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @robles_edwin, en Instagram estoy como robles_edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal. Queridos amigos, que pasen muy buenas noches, si es que pueden. Thank you.
Muchas gracias al viejo Roles y además un feliz cumpleaños para Edwin. Hoy está cumpliendo años el brujo loco, como le digo yo. Un abrazo muy grande y gracias por tantos años aquí, de su ayuda, por su conocimiento, su investigación y todo a los hechos paranormales. 11:31, es miércoles, un abrazo grande a todos los que se reportan con el numeral Cartel en Vivo. Momento para abrir las líneas y que me compartan una historia, por increíble que sea. Si usted quiere, puede llamar al 031-232-2124. 031-232-2124. Sé que muchos en vacaciones o algo, pero seguramente alguno en este momento quiere compartir su historia. Recuerdo, estamos en vivo en este miércoles 26 de diciembre. Sí, aquí estamos para acompañarnos. Mañana sí estará el Cartel Paranormal en manos de Robles y de Diego. Yo les pido disculpas porque el viernes sí tendré que estar muy temprano aquí desde las 6 de la mañana acompañándolos en una maratón y he venido con una tosita harta, entonces quiero de verdad recuperarme para esa maratón de 14 horas donde estaré pues presentando los huesitos de los oyentes que van a estar bien bacanos el viernes 28. Eso va para todo el país. Los que dicen, tripas, pero eso va a ser solo Bogotá. No, nos van a oír los huesitos en Medellín, en Cali, en Villavicencio, en Ibagué, en Cúcuta, en todas partes. Huesitos a lo largo del día y me atrevo a decir, es un plan familiar. Los huesitos van con censura, no hay vulgaridad ahí metida. Entonces, bacano, usted de pronto está en la casa con su parche, está allá en una piscina. Pues vamos a alternar tanditas de huesitos con tanditas de música. Entonces va a ser algo bien entretenido para el 28 de diciembre para que me acompañen. Por lo pronto, una llamada hasta ahora. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Biodani. ¿Quién habla? Con Luis. ¿Qué hubo, Luis? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, Luis, una feliz Navidad que ya pasó y ¿qué historia nos quiere compartir? Bueno, muchas gracias igualmente para ti. Bueno, yo soy guarda de seguridad acá en Bogotá. Sí. El día miércoles de la semana pasada, yo pues por lo general me desplazo en bicicleta a mi trabajo y a mi casa. Sí. Trabajo cerca de, ahí en Suba, la avenida Suba, hay un como una loma, la subida que le llaman de 21 Ángeles. Sí, señor, sí. Entonces, salí del trabajo a las 6 de la mañana, yo trabajo solo nocturno. Y recuerdo que subí la loma, y me detuve en toda la cima de la loma, tomé agua, y ahí no me acuerdo más. Cuando me desperté, estaba en la casa. O sea, no recuerdo cómo llegué, y quién me abrió la puerta del apartamento. O sea, estaba acostado, en pantaloneta normal, y pues, o sea, es algo extraño porque no supe cómo llegué. Sí. Pero, ¿aló, me oye? Sí, señor. Bueno, ¿ahí lo paranormal en dónde está? ¿O no ha terminado? Sí, o sea, porque si no, usted... No, lo paranormal es que no... O sea, no supe... Desde ahí me acuerdo, o sea, que me detuve, tomé agua y de ahí no sé más. O sea, cuando me desperté, yo de lo general llego a las 7 de la mañana a mi Por casa. Eso, pero pronto fue que el agua tenía algo. No. No, en serio, de pronto, porque... Listo, usted perdió el conocimiento y regresa ya en su casa, pero ¿usted vive solo o con quién? No, yo vivo solo, en el apartamento yo vivo solo. Ok, usted vive solo. Y le preguntó a alguien, a un celador, a alguien ahí, oiga, ¿cómo llegué yo a mi casa? Porque, claro, uno oye eso y dice, le pasó algo en ese momento, tomando agua, perdió el conocimiento por X o Y motivo, que uno pues puede perder el conocimiento, somos un carro, mejor dicho, y en cualquier momento fallamos, se puede desvanecer uno. ¿Pero usted averiguó quién lo había llevado a la casa o algo? No, o sea, es que ese es el dilema. Y incluso al entrar a la portería pues de mi casa hay una cámara y ya hablé con el señor. Sí. Dijo que esta semana me iba a mostrar el video cómo había llegado, porque... O sea, no... Pero usted, bueno, y usted... Porque si alguien lo hubiera dejado en su casa, ya supongamos que alguien lo recogió y eso, pues el vigilante le hubiera dicho, no, ayer usted lo trajo un señor o una señora. Sí, exacto, pero ese es lo, o sea, yo siento que eso es lo paranormal porque, o sea... ¿Pero usted pasó por la portería, preguntó? Sí, o sea, ya pregunté y me dicen que pues, que yo llegué normal, que yo entré y, pues, o sea, hasta donde me dicen que yo llegué normal y estoy pidiendo el video a ver si me lo dan para ver en con qué estado llegué o quién me llevó, pero me dicen que yo llegué normal. ¿Y le dijeron que llegó solo? Sí, claro.
Bueno, pues sí es extraño, claro, porque si a uno sí le pasa algo y se desmaya, pues alguien tenía que haberlo llevado a uno y decir, no, lo trajo un señor o algo. Pero usted, su conclusión, ¿qué fue lo que pasó? Pues en mi conclusión, dijo Daniel, yo creo que no tengo una conclusión como tal porque no me acuerdo. Porque no me acuerdo de si nada. No hubiera pasado por la portería, uno dice, güey madre, me teletransporté. Sí, uno diría, estaba en la calle y amanecí en mi cuarto y no pasé por la portería. Pues miércoles uno dice, sí, hermano, usted por la portería no pasó en todo el día y mire, se vio saltar la reja por atrás, diría el celador, porque por acá no, salió, pero no volvió a entrar y estaba en su casa. Pero usted pasa sí, por uno dijera, no, es que los extraterrestres, metámoslos ahí en el cuento. Pues usted tampoco hubiera podido, no hubiera pasado por la portería. Lo extraño sí, es por qué pasó por la portería solo. Yo creo que es algo más médico que paranormal. En mi opinión. Incluso hijo Daniel, yo le comenté a alguien lo que me había pasado. Sí. Y entonces me dio como una explicación, así más o menos buscándole lógica. ¿Y qué le dijo el hombre? Que podía ser que me iba a pasar algo y no sé, un espíritu me entró en posesión o algo así y me llevó directo a la casa. Pues está extraña la historia, sí está, pero si me pregunta a mí, yo antes de lo paranormal acudiría a un médico. Imagínese yo decir, es que eso es clínico, uno decir, doctor, me acuerdo que estaba en la emisora y después abrí el ojo y ya estaba en mi casa y me dicen los vigilantes que entré normal. Puede ser algo ahí, piénselo, no es por asustarlo, pero sí algo médico. Puede ser que usted, esto como una especie, no se estoy inventando y me perdonan los médicos, como una especie de amnesia por un segundo. Que es cuando usted pierde un poco el recuerdo, ¿no? Hay personas que pierden el recuerdo de todo un día, otro los últimos segundos. Y de pronto usted lo que le pasó fue que, esta es mi teoría, va, está haciendo lo que hace, bebió agua, se fue, pasó, hizo lo que tenía que hacer, se va para su casa, se acuesta. Pero ¿qué pasó en su cerebro? Pierde los últimos minutos u horas, no sé cuánto tiempo pasó. De memoria. Entonces ahí es cuando la gente se asusta. Sí, exacto. Y eso es una enfermedad. Entonces usted. Puede esperar el video entonces para. No, el video. Exacto, pero si, médico, ya, ¿no? Pero si ya el vigilante le dijo que usted entró solo por la puerta y normal. Porque a uno hasta el vigilante le dice, uy, hermano, tripa, usted llegó en un perro, no, hermano, que antes tocó alzarlo y meterlo allá a su apartamento y dice, bueno. Pero si uno llegó normal y uno no recuerda nada, pues pucha, eso es como. Como si le hubieran dado droga, alguna cosa, pero lo extraño es que usted llegó normal. Entonces uno dice, yo lo que le digo es, acuda al médico, porque sí pudo haber una formateadita y de cassette de esas últimas horas. ¿El por qué? Eso es un tema cerebral. Sí, claro. Pero por eso le digo, usted lo asocia a lo paranormal y chévere que llamó, pero yo como amigo le digo, miércoles, más que paranormal, cuéntele a un médico que, hermano, usted estaba haciendo, salió a dar una vuelta, tomó agua y cuando se acuerda amaneció en su casa. Y si el agua hubiera estado mala o algo, drogas, pues usted no hubiera podido llegar solo, lo traen alzado. Qué sé yo, vuelto nada. Pero si usted entró por la puerta, bien, saludó al vigilante. Yo lo veo más es que a usted le pasó algo en la cabeza que le borró esa memoria esas últimas horas. Claro, y uno se levanta asustado porque uno dice, como cuando uno mete una borrachera, ¿sí o no? Sí, sí. Que usted se levanta de pronto en otra cama y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y de pronto el amigo le dice, pues pendejo, se quedó aquí en mi casa. Y uno dice, no, pero yo me acuerdo que estábamos en la fiesta. Claro, y ya después le echan el cuento a uno, ¿no? Mano, usted se tiró al piso, se quedó a dormir al lado de un sofá, tocó alzarlo, vomitó el carro, se dio en la jeta. Y uno, uy, hermano. Pero el caso es pues que usted entró bien por su puerta. Entonces, ahí hay otro cuento. Ahí yo, más que lo paranormal, médico, y cuéntele que se le borró la memoria unas cuantas horas y que por qué fue eso, pues ahí entrarán los exámenes, ¿no? Pero pilas sí. Con eso, que hay personas que le empieza a pasar eso y eso es muy delicado, porque menos mal terminó en su casa. Sí, claro, sí. Es verdad. Bueno, mi hermano, pues agradezco que haya llamado y sí, es extraña la historia, pero yo lo veo más como miércoles, ya cualquiera, y uno oye muchas historias de esas personas que se les borra la memoria unos minutos o horas, o ya llega el día en que días, y hay otras que la vida, ¿no? Eso es tenaz, pero bueno.
11:41. ¿Qué película nos recomienda Álvaro Vanegas? Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Muy, pero muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas. En Instagram me encuentran como @álvaroescribe. Y como casi todas las noches, vengo a hablarles de una película de terror, de suspenso, de ciencia ficción. En este caso, específicamente de suspenso. La vez pasada les hablé del Duende, que era más como una cuestión de hablar de la película. Pero hoy sí les voy a recomendar una película. Esta se llama, está en Netflix, es original de Netflix. Y además es protagonizada por dos señores, actores que son Sandra Bullock y el señor John Malkovich. De verdad que en ese sentido, y pues los otros no son tan conocidos, pero mantienen muy muy bien en cuanto a actuaciones, está súper bien la película. ¿Qué pasa con la película? Bird Box trata, es una distopía en la que supuestamente la gente sufre como un ataque de tristeza profunda y deciden suicidarse. ¿Sí? No es un virus, es algo así como medio paranormal, más bien, como que tiene como tintes religiosos, es como o por otro lado la cosa. ¿Qué pasa? Aquellos pocos que logran como sobrevivir a ese embate inicial de eso, ¿no? a ese momento en el que nadie sabe qué está pasando, se dan cuenta de que el problema es ver. Hay algo que sucede al frente de la gente que se termina suicidando, perdón, y eso es lo que logra o lo que provoca que ellos se suiciden. Entonces, ¿qué pasa? Ellos mantienen dentro de sus casas, pero pues obviamente tienen que salir para buscar alimentos y refugio y lo que sea. Y entonces cuando salen les toca salir con los ojos vendados porque es precisamente el problema es ver. Entonces ahí es donde viene, esto se llena de suspenso, es una trama súper bien escrita, está muy bien dirigida. Aunque debo decir, hay dos cosas que no me gustaron y es que de pronto abusan un poco de un recurso que tienen que es como los ojos vendados y hacen como un plano subjetivo de eso y abusan demasiado pues de eso. Y por otro lado, sí siento que la estructura narrativa de la película lo que hace es vender el final. No es que esté mal, sino que nos muestran el final. De pronto eso fue una decisión absolutamente consciente. Igual eso es algo muy subjetivo, es algo que yo opino, pero créanme, es una gran película, los va a mantener al borde del asiento, está llena de suspenso, muy bien escrita, un final muy muy bien logrado, y claramente la realización y todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la película es tremendo. Tienen que ver Bird Box, es original de Netflix, se encuentra en Netflix, por supuesto. Y bueno, entonces en Instagram, @álvaroescribe, les voy a dejar el póster de la película, como siempre, y en Twitter buscaré el tráiler y se los dejaré ahí en Twitter para que se animen a ver la Bird Box original de Netflix. Y por otro lado, para aquellos que aman el cine, que aman las cifras, que aman saber cuál actor cumplió años hoy, cuál fue la película más taquillera, que les gustan los memes sobre cine, los invito a seguir en Instagram una cuenta que se llama @somoscinemaniacos. Entonces en Instagram, @álvaroescribe y @somoscinemaniacos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, a Tres Palacios por este espacio. Un abrazo muy, muy fuerte para todos los oyentes, para aquellos que me escriben y me recomiendan películas o me dicen, oye, vi tal película que recomendaste, me gustó mucho. Procuro contestarle a todos. De verdad, ustedes son la razón de ser de todo esto. Muchas gracias. Sigan sintonizados con La Mega. A usted, Álvaro, muchas gracias. Una feliz Navidad. Y bueno, 11:44. Mil gracias a todos los que están conectados con El Cartel hoy. Los voy a dejar con una creepypasta que recomendó un oyente en redes sociales. Una creepypasta para el año nuevo. Interesante, ¿no? Antes de dar las gracias a Juan Camilo Bejarano, a Diego Bernal, que han estado en la producción esta noche. Y mañana, les repito, mañana hay cartel en vivo, huesitos en vivo, huesitos que ustedes mandan en nota de voz. Mañana van a oír huesitos. Tenemos cartel paranormal en vivo. Y bueno, y el viernes se vuelven a ver conmigo en nuestra maratón de huesitos de marrano a lo largo de todo el día. Muchas gracias a todos los que participaron. Y nada, una semana extraña, ¿no? Una semana que uno dice, ¿qué día es hoy? Vacaciones, no sé. Pero el cartel ahí está para acompañarlos y para acompañarnos mutuamente. Bueno, los dejo con la creepypasta. Una feliz noche y que en paz descansen. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del cartel paranormal de La Mega. Este relato tiene lugar en el mes de diciembre de algunos años atrás, en la que mi hermana y yo
Ella de 5 y yo de 10 comenzábamos con la ardua tarea de crear un muñeco el cual sería quemado a medianoche el 31 de diciembre como parte de una vieja tradición. La emoción era nuestra mayor motivación, pues en años anteriores el encargado de eso era mi padre, quien después de las peticiones que mi hermana y yo veníamos haciendo para que nos dejara crear al muñeco aceptó. Mi hermana y yo comenzamos la recolección de prendas, pero no era suficiente, por lo que tuvimos que buscarla en otros lugares. Y así estuvimos pidiendo ropa a los vecinos para hacer que nuestro muñeco fuese el más grande de toda la cuadra. Las horas pasaban, pero el material no era suficiente. En nuestro camino de recolección pudimos observar que una vecina nuestra botaba cajas de ropa y las ponía en la calle. Preguntamos si aún pensaba usarlas. Dijo que no la tomamos y completamos nuestro muñeco. Tomamos la ropa tomada de aquella vecina y la colocamos al exterior. Es decir, era la apariencia que tendría nuestro muñeco. Mi hermana y yo, orgullosos de nuestro trabajo, llamamos a mi padre para que lo viera, pero no pudo, su trabajo lo mantenía ocupado. Temiendo que el muñeco se estropeara al estar en el patio, lo metimos a nuestra habitación. En esos tiempos mi hermana y yo compartíamos una habitación muy grande que se encontraba en un sótano. Y ese fue el recinto del muñeco, al cual llamamos Arturo. El nombre fue aleatorio, solo se nos ocurrió y punto. Una noche mi hermana desde su cama me dice: Brian, ¿estás despierto? Yo entre sueños le digo que me deje dormir. Ella de pronto me dice: ayúdame. Volté a verla y trataba de llevar al muñeco a su cama. Le pregunté por qué lo hacía. Ella solo respondió: Arturo dice que tiene frío. Yo la miré sorprendido y solo pensé que eran cosas propias de su edad humanizar a los objetos. Así que la ayudé a subir el muñeco a su cama y me fui a dormir. Entre sueños pude escuchar a mi hermana hablando toda la noche. Mi sueño era más fuerte, así que solo dormí. La mañana siguiente, mi hermana, más feliz de lo habitual, comentaba de un amigo nuevo que conocía muchos lugares y que decía algún día la llevaría con ella. Mis padres solo observaban a una niña ilusionada, la verdad yo ni le tomé importancia. Los días pasaron y la Navidad también, y en todos esos días mi hermana dormía junto al muñeco. Yo le decía que estaba sucio que lo bajara, pero ella no obedecía, incluso la amenacé con nuestra madre, pero nada. Después de tantos intentos sencillamente lo olvidé. Solo faltaban 4 días para la noche de Año Nuevo, se lo recordé a mi hermana para que se le quitara el coraje y así fue. El muñeco en ese momento cayó de la cama. Mi hermana corrió a levantarlo, pero era demasiado pesado para ella. Traté de ayudarla, pero era como si aquel muñeco fuese más pesado que el día en el que lo hicimos. Llamé a mi padre y al notar que mi hermana trataba de ponerlo en su cama, dijo que sería mejor dejarlo en la azotea, pues tenía un mal olor. Yo ayudé a subirlo y a pesar de los lloriqueos de mi hermana, el muñeco fue llevado a la azotea. Al día siguiente en la madrugada, mi hermana subió a la azotea. Yo la seguí sin que ella lo matara. Fue en ese momento que la vi parada frente a ese muñeco y cómo este se levantaba. Yo estaba totalmente asustado y con temor, pues estaba muy cerca de mi hermana. Ella sin embargo lo tomó de la mano. Fue en ese momento en el que venían hacia mí. Algo en mi interior hizo que me moviera. El miedo que tenía era tal que me quedé totalmente paralizado. Después de bajar al primer piso salieron a la calle. Quería llamar a mis padres, pero hasta que los vaya de buscar mi hermana y Arturo se hubieran ido. No quería perderlos, así que a escondidas los seguí. Como si todo estuviese planeado, no se encontraba ni una sola persona en la calle quien pedir ayuda. Aquel muñeco tenía 2 metros de alto y además cómo enfrentarlos, y el temor que sentía era tal que en una madrugada tan fría como era esa, el calor que sentía me hacía transpirar.
Los seguí hasta que llegaron a la casa en la que recogimos un poco de ropa. Las cajas seguían ahí. Mi hermana buscaba algo entre esas cajas. Yo desde la acera del frente observaba con mucho silencio. Mi hermana sacó una navaja como las de un barbero, un collar y una sucia mochila. Se las entregó al muñeco, quien esperaba sentado. Recibió los objetos y con la navaja en la mano abrazó a mi hermana mientras ella cerraba los ojos. Aquel maligno ser levantaba la mano con la navaja lista para clavarla en mi hermana. A pesar de que solo podía ver su espalda, noté sus intenciones. Corrí hacia ellos y al tratar de detenerlos la navaja se clavó en mi hombro. En ese momento mi hermana volteó, me vio ensangrentado y gritó: ¿qué haces, Arturo? Yo veía todo borroso, el corte era profundo y yo aún seguía con la navaja incrustada en mi hombro. En ese momento el muñeco comenzó a penetrar aún más la navaja y a retorcerla dentro de mí. El dolor era demasiado. Grité de una manera desgarradora. Mientras él seguía incrustando más la navaja con cada movimiento. Mi hermana al observar esto se liberó del muñeco, corrió hacia la puerta de aquella casa pidiendo ayuda. Pero nadie respondía. En ese momento corrió hacia las cajas, sacó una bota y arremetió contra el muñeco. En vano, ella no tenía la fuerza suficiente para liberarme. En uno de sus intentos por herirlo, el muñeco intentó atraparla. Aproveché ese descuido para escapar. Tomé a mi hermana y con mi hermana y corrimos lo más que pudimos. Yo seguía con la navaja incrustada en el hombro y la pérdida de sangre no me dejó continuar. Caí al piso mientras Arturo se acercaba sin prisa, moviendo su cabeza de lado a lado. Mi hermana a mi lado tratando de levantarme. Ella no se iría sin mí. Sabiendo eso, tomé fuerzas y me levanté para alejarnos lo más que pudiéramos. El detrás nuestro levantó un brazo y tiró de la navaja cortando mi espalda de un tajo. Caí nuevamente al piso, empujé a mi hermana para que se fuese. Arturo soltó la sucia mochila que llevaba. Y al tocar el piso se escuchó como si fuese de vidrio. Mi hermana tomó la mochila. La abrió y encontró una botella con la cual golpeó al muñeco. Arturo levantó la navaja. Y al chocar con la botella esta se rompió. En su interior había ron. Arturo estaba lleno de aquel licor pero persiguió a mi hermana. Yo miraba arrastrándome por el piso. Mientras ella corría. Arrinconada. Arturo la tenía del cabello y trató de apuñalarla. Yo me encontraba entre sus piernas y jalé las de mi hermana. Ella cayó al piso y Arturo golpeó el medidor eléctrico de una casa. La corriente eléctrica prendió fuego, que en su cuerpo de tela y bañado en alcohol prendió de inmediato. Retrocedió y al tropezar conmigo cayó al piso levantándose por momentos pero sucumbiendo ante el fuego. Mi hermana y yo veíamos arder al muñeco y sus gestos parecían gritar pero ningún sonido se escuchó. Mi hermana llamó a mis padres, quienes de inmediato me llevaron a un hospital. Mi hermana siempre a mi lado lloraba. Yo no tenía fuerzas ni para hablar. Al llegar al hospital mi estado era demasiado malo. Los doctores no pudieron hacer nada, mis pulmones estaban destruidos. Poco a poco mis ojos empezaron a cerrar. Con la imagen de mis padres llorando sobre mí y mi hermana dormida en los brazos de mi madre. Dejé este mundo. Han pasado ya 10 años desde aquel entonces. Y me da gusto ver que mi familia ha superado esa etapa. Mi hermana está a punto de terminar la secundaria. Y mis padres la protegen al igual que yo lo hacía. Aunque una vez al año, el 28 de diciembre, recuerdan mi muerte y lloran juntos, recordándome con cariño, desechando los secretos, tomando en cuenta las palabras del otro y olvidando una vieja tradición familiar. Hola amigos, los saluda Dani Tres Palacios y los quiero invitar a la maratón de Huesitos de Marrano.
Los pescados en el agua salieron al aire y se murieron. ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su hijo sea negativo. ¿Cómo se dice Neymar en japonés? ¡Ay, se cayó! Será este próximo viernes 28 de diciembre durante el Día de los Inocentes. Espero que me acompañen a partir de las 6 de la mañana y se rían como las empanadas. ¿Cómo se ríen? ¡Ají, ají, ají! Maratón de Huesitos de Marrano. Este viernes 28 de diciembre, iniciando a las 6 de la mañana, solo por La Mega. 28 colombianos divididos en 7 equipos son los llamados a enfrentar por primera vez a la naturaleza extrema. Modelos, fitness, comediantes, deportistas, presentadores, músicos, actores. Bienvenidos a enfrentar la aventura más espectacular de sus vidas. Reto 4 elementos, naturaleza extrema. Estreno 8 de enero.